running to this. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. How's your Monday so far today? Yeah. How was your weekend, teacher? My weekend. Ah, that was awesome. I did many, many things. Oh my God. Yes, and I had chance to sleep. Especially buy something. Shoes. Let me check. what did I buy this weekend? No. You know what? I bought some makeup. Well. Yes, because in the previous payment I bought shoes, so now I bought some makeup. Normal. It's normal. Yeah, there are good good sales at Simon. Yes, good discount. Yes. Yeah, yes. Yes, August, I think that August is a nice season to shop because there you can find awesome discounts. Mm-hmm. Also November, yeah. Especially Black Friday. Black Friday, yeah. And what about you? What did you do on your weekend? Oh my God. Today was a difficult day for me, teacher. What happened? How was it? Practically, how do you say practically? Practically, whole day. I was so busy because I have a swash pipe problem in my house. You know? Okay, so where there, so you have to solve some problems at home. Yeah, swash pipe. Oh, okay, I'm sorry to hear environment, that. Environment, but the smell, difficult. Oh, okay. Yeah. Wow, I hope that situation improves better. Yeah, I hope today no raining because my yard se va a inundar. Okay, so you need to fix that up. Yeah. Yes, because I think, yes, it's been raining, but I think that we are expecting more, right? More yeah. rainy days in the near future. So yeah, you need to fix all those things at home, right? Yeah, my jar right now is broken. The middle jar is broken. Because my neighbor know about the pipe, about the swash pipe. So my jar right now is broken. Wow. Okay. Yeah. Sorry to hear so that. So difficult today. Yeah, I see that. That tendency for Monday is to be difficult days, but fortunately it's almost over, and yeah, yeah, tomorrow it's another opportunity for yes. us to shine bright yeah. like diamonds. Yes, yeah. yes. Of All course. Right. Yeah. So now, and the rest of you, did you do anything interesting during the weekend? Yes, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Glenda. What did you do? Yesterday, it was a crazy day for all my family. What? No. Well, primero, the first, the plan was going to the beach. Or the Ruta de las Flores. Oh my God. Or the laberintos, the Mayua. No recuerdo cómo se llama, de Mayua, yeah. Yes, good. No. But the car, it
Estuvo dando problemas todo el día. Broken. All day. Cuando llegó la noche, nos estuvimos quedando toda la noche, o sea, cada, finalmente cada 2 kilómetros, parando. Oh my God. Fue horrible. Según el mapa íbamos a llegar a la casa a las 8:30 de la noche, pero hemos venido a las 12. God, that's so stressful. It's stressful, a lot, horrible. Pero... But thanks God that you're safe, that you're okay. Yes, the experience, it was so fun. Yes, but that was a stressful experience, I guess. Yes. Okay. Maybe future plans going to be better. Yes. Okay. And then the rest of you? Okay, right. I see that most of you have completed the platform. There are a couple of people who are still missing. Remember that the deadline is today by midnight that you have to have all exercise completed. If there is any exercise that is giving you kind of issues, we can solve it right now. Is there any exercise that you would like to check? Teacher. Fíjese que yo tengo un problema. Se lo comenté a Jason, pero no me ha contestado. Intenté descargar el certificado de la de la pasada, del módulo pasado, pero me da un mensaje y me dice que fui inscrita como auxiliar, creo, y que en esa modalidad no nos da certificado. Y le escribí a él, le mandé la captura, pero no me contesta desde la semana pasada. Entonces, mire, así ya cuando ya probamos de un modo, probamos de otro, ya llamamos y no pasa nada. Así ya como ya el último ya es con Miss Elena, ella es la coordinadora. Tratamos de no darle más trabajo, pero pues si en el caso ya agotamos recursos, entonces hay que escribirle a Miss Elena. Ella está en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, yo le escribo, thank you. Sí, porque ya puede ser que estuvo en algún grupo que la modalidad es que usted tiene que ir a la academia por el certificado, pero lo mejor es que le den la información, ¿verdad? Que es lo que... Porque sí, eso yo creo que se lo daba a los niños del curso pasado, que les aparecía ese mensaje y era porque tenían que ir a la academia a retirarlo. Pero lo mejor es de que le voy a preguntar. Sí, sí, ya hizo todo eso. Entonces, o llama por teléfono o escríbale a Miss Elena para que le puedan ayudar. Dígale el nombre del módulo, el grupo y el horario en el que estuvo. Para que a ellos se les haga más fácil. Estuve en el pre-intermediate total de 8 a 9 o de 9 a 10. Y su nombre completo para que la puedan ubicar. Thank you, Miss. Okay. Anybody else? Teacher, en mi caso, me recuerdo con este mi tercer módulo de estar acá. Mi primero dos me recuerdo que son certificados que hay que ir a traer. De alguna u otra forma, ¿no se podría pedir esa modalidad de que nos la suban a la plataforma y poderlos obtener sin necesidad de ir? ¿Podría hacerse eso alguna excepción? ¿O no? No lo sé. Es que fíjese que están divididos por tres modalidades. Hay uno que es el de inglés para el trabajo, que ese es con INSAFORM y solo es un manual diferente al que ustedes tienen. Y en ellos se los envían a la empresa, los certificados. Se lo envían a recursos humanos. Todavía es mucho más tardado porque tiene que pasar por mucho trámite el certificado. Y están los otros dos. Los otros dos grupos, en uno es en el que la modalidad es que ustedes lo vayan a retirar a la academia y el otro que es este que ustedes lo descargan. Y como es sujeto a becas y cada modalidad tiene sus lineamientos, por decirlo así, si no se puede mover. Okay.
Es como en parte ventaja poder descargarlo por la gente que vive lejos, ¿verdad? Hay gente Exacto. que vive en otros departamentos, que están en San Miguel, que están en Santa Ana. Para ellos es mejor descargarlo así. Pero pues a veces es primera vez, honestamente, que nos está dando este problema para descargarlos. Okay. Eso, vamos a, pero pues es, normalmente resuelven rápido. El problema sí es cuando ya son de módulos pasados, les cuesta un poquito más. Por eso les digo que les sean bien con la mayor información que le puedan dar para que le asistan rápido. O teacher, en alguna forma, tal vez no usando la plataforma, porque yo soy de Santa Ana, ¿no? Se me dificulta ir demasiado a San Salvador. Un correo electrónico, no sé si ese tipo de documento, pues igual forma como uno lo descarga de la plataforma, puede mandarle una imagen a uno, no lo sé. Podrían solicitar que les ayuden, pero no sé si soporte técnico ahí sí les Sí, desconozco, va. si ahí puede, yo soy de soporte y voy a descargar el certificado de José, no sé si eso se los permiten, no sé hasta qué punto ellos pueden No, ok. travesear Pero la plataforma. voy a consultar esa idea, a ver qué me dicen. Sí, a ver si le responden ahí, nos comparte la información que pues siempre es útil, ¿verdad? Ok, so, ¿hay algún ejercicio que quieran que veamos? Pues, la clase de hoy se pretende que sea de ir por el examen final. Solo hay como dos personas que creo que todavía faltan. So, quisiera saber si tienen algún ejercicio que les esté dando problema, que quieran que lo hagamos en clase o si seguimos con el repaso. Teacher, hola. ¿Sí? Yo tengo problemas con el último del ejercicio final. Solo es una palabra que se refiere a long. Entonces lo he probado de todas maneras, ¿verdad? De longest, the most longest, y no me da. Y me he quebrado la cabeza con eso. Quebrémosla en grupo entonces. Okay, thank you. Veamos, este es el examen final, sería, o de la sección 5. Sí, de la sección 5, al final. Está un poquito lenta. Inglés, ok, sería el 5.13. Sería este. No veo la pantalla. Está bien arriba. Ahí está. Este es el último ejercicio de la sección 5, el 5.13. Es que no es la última pregunta, Tisha. Esta es la última. Ah, pues no, es donde Creo que está. es del examen final, teacher. Sí, del examen final es. Ok, vamos a la parte del examen entonces. Ah, sí, parte final es de letra, teacher. Creo que entonces aquí está. Este es el último ejercicio que es matching. No, es una para escribir, sí. Choose the adjective, complete. This is listening, choose the word. Estos son de. De poner check. Ah, sí, es de poner chequecito. No, 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 ese era de poner chequecito, este es de escribir. Yo creo. Si es del final, teacher, es de long, es la no. Teacher, I think it is a ground module. No. Let's see. Creo que es el que habla del río Nilo, ¿verdad? Que si es más Algo largo. sí. Al principio está que le dije world, I will, creo que está así, están al principio y la que está al final es.
This is intermediate module 2, and we got the pre-intermediate 3. Vamos a ver. Creo que tienen razón, estaba en el módulo incorrecto. Ok, so este es pre-intermediate module 3. And this is the final exam, and read the article. Is this one? No, no creo. No, 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 es de escribir. Yo creo que este quedó como que. De Marcus. Complete the sentence. Este es de Will Wood. Okay, okay, teacher, el final, sí, aquí es Wool, ¿no? Final es del the long LK es ese. Yo creería que es the longest. Yes. Lo he puesto, teacher, y no me da la carambada. Ok, le dio, y a mí no me da longer, le he puesto longer, the most longest, y es the longest. The longest, así como está ahí, the longest. Entonces alguna separación tengo de más ahí, porque sí le he puesto así. Ok, teacher, thank you. Trate otra vez, okay. Borre lo que ha puesto, bórrelo. Luego le da aquí esta flechita que dice refresh para que ya como que le borremos el cassette y le vuelve a poner ahí. The longest. The longest. Ajá, okay. The longest. Ok, thank you, teacher. It's only. It's the only one. Ok, great. Okay. Anybody else? Nadie más? Ok, so we are going to move to the, yes, review pre-intermediate 3. Okay, so this is what we were doing, reviewing the last time. I think that we finished here, right? Yeah. Ya habíamos hecho este ejercicio, fue lo último que hicimos el jueves, ¿verdad? Yes. Okay, so, en este estamos como, recuérdense que si estoy mostrando, escucho una oración afirmativa y me dicen, por ejemplo, I like Japanese food a lot. Me están diciendo, ay, sí, me gusta mucho la comida japonesa. Y yo estoy de acuerdo porque a mí también. Entonces yo digo, ah, so do I. O puedo decir, I do too. Pero si a mí no me gusta, puedo contestar, really, I don't like it very much. So ahí expresamos en otra con, ya no con esto, ¿verdad? Porque sería como, ya no podríamos hacerlo con la, ¿dónde está el mouse? Espérenme que esta cosa se me perdió. Y se fue. Teacher, ahora escuché una frase. Ajá. Cuando uno dice, hey, nice to meet you. Me too, dice también uno. Y decía ahí de que es error porque uno debe de contestar you too. ¿Es correcto? Nice to meet you and then say me too. Nice to meet you too. Yeah. Instead of say me too, say you too. You too? Yeah. But yes, it sounds strange. So yeah. Si alguien me dice nice to meet you, y yo le digo you too. Yeah. That sounds confusing. Yeah, it sounds weird. Yeah. Yeah, but it can be, but maybe very, very informal. Yeah. Right, so. Ay, esta cosita me está, creo que es esto lo que me está haciendo. Ok, so remember, en este caso estamos haciendo, expresando de acuerdo, ¿verdad? So digo yo también, pero si yo voy a decir,
yo no, o a mí no me gusta, no puedo decir neither do I. So, porque ya es como, no tiene sentido que alguien me diga, I like Japanese food a lot, y luego le digo, neither do I, porque estoy como, a mí tampoco. Entonces, en ese caso es que ya la estructura cambia y hacemos una oracioncita o una respuesta negativa de las normales, ¿verdad? Que hemos venido viendo, como ahí ven, dice, really, I don't like it very much. Y así, esto es lo que vamos a estar haciendo en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Viendo que no siempre vamos a estar en la misma página expresando de acuerdo. Y vamos a hacer repaso de una vez de los gerunds, que ya habíamos dicho que no siempre que veamos ing quiere decir present continuous, ¿verdad? Or an action in progress. Yes. Los gerunds son reglas que obedecen los verbos en inglés. Por ejemplo, ya habíamos dicho que después de verbos que expresan sentimientos como love y hate, podemos, el siguiente verbo llevará ing y no es que esté haciendo un continuous or a progressive form. Por ejemplo, I love traveling. I hate working on weekends. Okay. So estamos haciendo oraciones con gerunds porque van seguidas de un verbo que expresa sentimiento. Si yo estoy de acuerdo con eso, alguien dice, I love traveling. Y yo le quiero decir, yo también. So do I. Mm-hmm. O puedo decir, I do too. Puedo decir, so do I, or I do too. If I am in disagreement, I say, I don't, or, well, I'm not keen on traveling, or, yeah, puede decir, I don't, or really, I don't like traveling very much. I hate working on weekends, so do I, or I do too. Mm-hmm. Or you say, really? I like it. I'm good at using a computer, y aquí vemos otra regla que después de una preposición, si va a haber un verbo después de una preposición, se usa con ing. I am good at using a computer. Y esa preposición puede ser by, for, ¿cuál otra? By, for, I don't know. Todas las preposiciones. Yes, all prepositions. So you say, I am tired for sitting long hours, por ejemplo. Okay. Being sitting o por haber estado sentada. I'm tired for being sitting all the day. Yes. That can be tired too. Hay gente dice, ay, si vos solo sentada pasas, pero también eso cansa. Yes. Okay, so yes. Pero sí, también for and by, todas preposiciones, conjunctions, like for example, about, yes, about. So you can say, I am excited about going on a trip. Mm-hmm. Yes. I'm excited about going on a trip. Or I'm excited about visiting another country. Yes, all prepositions after preposition, gerund. We have some other examples here. In negative statements with gerunds, we can say, I don't mind. ¿Qué dijimos sobre I don't mind? You remember? Es una forma educada, decir algo que no nos gusta o que no nos importa. Ajá, no me molesta. No me molesta, ajá. No me incomoda. Entonces, después del I don't mind, verbo con ing. Uh-huh. Y el mind también se utiliza como para pedirle a alguien un favor. Pero sí, uh-huh, es como decir, te molestaría hacer esto. Entonces, would you mind, y luego verbo con ing. Would you mind
closing the door, for example. También para request se utiliza. Igual siempre después de mind, verbo con ing. And we have the example here. It's I don't mind working long hours. Entonces alguien contesta. La oración es negativa. No me importa trabajar. No me molesta trabajar por horas largas. Y a mí tampoco. Neither do I. Or you can say, I don't either. I don't either. Pero si yo estoy en desacuerdo y a mí sí me molesta, so you say, I do. Yeah, I do. I don't really like it. So another example, I'm not good at selling. I am not good at selling. Neither am I. Okay. Or you can say, ah, well, I am. Si es la respuesta es lo contrario, estoy en desacuerdo. Well, I am. I can't stand commuting. Neither can I. Or I can't either. If you disagree, you say, oh, I don't mind. Questions so far? Teacher. Yes. Why the change in I can stand commuting, neither can I. But in the two answer is oh, I can't. No, it's possible. Como estamos mostrando de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Si alguien me dice, I can't stand commuting. Y yo tampoco. ¿Qué me está diciendo aquí? I can't stand commuting. Commuting refers to desplazamiento. So I can say, I can't stand commuting to work. Detesto el desplazarme hacia el trabajo. Commute es desplazarse, moverse, trasladarse, transportarse hacia ese tiempo. I hate commuting to work. Odio el camino al trabajo. Because there is the traffic is really heavy. Because I hate being in a traffic jam. Por la razón que sea, yo no soporto eso. Yo no soporto el desplazamiento al trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estoy mostrando que estoy de acuerdo con esa idea. Pero si la idea es afirmativa, yo tengo que contestar afirmativo también si yo estoy de acuerdo. Pero si estoy en desacuerdo, entonces contesto en negativo, pero ya utilizando las respuestas cortas regulares, ¿verdad? Ya no le incluyo el so, etcétera. Pero aquí el juego es que si es negativa, yo muestro agreement con una negativa de las short answers también. Y si estoy en desacuerdo, entonces ya no es necesario utilizar esto mismo. Si ven sí, la hola, sí. La pregunta específica era, teacher, en la última, I can't stand commuting. Neither can I, ¿verdad? Y la segunda, oh, I can't either. ¿Se puede usar? Sí, claro que sí. I can't either, sí. Ok, esa es mi pregunta. Sí, yo no la entendí bien. Ajá, puede usar el I can't either. Ok. Para expresarle que está de acuerdo con eso que le están expresando. O que es el mismo sentir, vea. Ok, questions here? I think commuting is same to community, I think. So we tend to confuse those words. It's a new word for me. Yeah, commuting. Sometimes I think that sometimes I enjoy commuting, but
I hate it when there is traffic. Yeah. Okay, so, and some other people, it's like comunicarse. O sea, ella también es como tiende a confundirse con comunicarse, pero commuting es el desplazarse, el transportarse o trasladarse. Si puedes ir, puede ser como más específico, como el ejemplo que les decía, I can't stand commuting to work because it is in the morning, because there is traffic, because it takes too much time, etc. Okay, so if there are no questions, we're going to practice here in, this is, we're going to match the phrases that we have in part A with the ones in part B. In this exercise, there is no correct answers, okay? So because it will depend on you. For example, I see the number one, it says, I hate. Now I see the column B, and I am going to select one of these options that are close to what I hate. I see I hate talking on the phone, no, working with the group or thing, I can handle that. Solving other people's problems, I have done that. Sitting in long meetings, yes, I hate this one. Yes. Entonces, para mí, I hate sitting in long meetings. Puede que alguien tenga algo diferente que decir con I hate. I hate working on weekends. You hate working on weekends? Okay, very good. I hate managing my time. You hate managing your time? Okay, so tenemos ya tres diferentes. If I say, by alguien dijo, I hate working on weekends, si hay alguien más que también odie eso, puede decir, so do I. So it is like a speaking practice, pero primero vamos a hacer el matching. Questions? What is the meaning managing? Es manejar. Gracias. Más que todo como con administrar, ¿verdad? I hate managing my time. No puedo administrar mi tiempo. I can't manage my time. It's difficult. And I match line A and line B. Sure. Okay.
Have you finished matching your answers? Yes, teacher. Okay, and the rest of you? Okay, what we're going to do now is I'm going to create a group so you can practice speaking. Vamos a hacer los grupos para que practiquen speaking. Y vamos a hacer como el ejemplo que ya hicimos. Uno de nosotros dice, I hate sitting in long meetings. Y alguien más dice, ah, so do I. Y alguien puede decir, well, I don't mind. ¿Alguien más tiene algo con I hate que es diferente a sitting on long weekends? You say, I hate talking on the phone. Another different, right? I do too, right? So you have to speak. And is that clear? Yeah. Yes. Okay, perfect. So I'm going to create the rooms. Esta presentación yo se las mandé. Bueno, hasta aquí es la misma que tenían en la última clase. Le agregué algunas cositas más y se las mandé ahora. Okay. Eso. Okay. Hacemos una por cada uno, ¿les parece? Yes, it's okay. 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 For example, me, I hate managing my time. Okay. ¿Alguien tiene que consultar si está de acuerdo o no? So do I, Walter. So do I. Ok. ¿Alguien más? ¿O alguien que esté en desacuerdo y dé otra respuesta? I hate sitting in long meetings. Ah, okay. So do I. Okay. So do I. Yeah. Next one. La segunda, ¿quién la puede machar con la otra? I'm not very good at solving other people's problems. So do I. Yeah. So do I. Yeah. So do I. Well, in my case, I'm not very good at working with a group of team. Why, Walter? Sorry, in my case, I'm good at working with a group of team. Number three. I'm good at talking on the phone.
Excellent. Someone? In my case, is eating lunch up every day. Wow, you have a lot of money. No. Pupusas. Yeah. Traditional food. Yeah. Someone can read the number five. Heidi? Excuse me, Walter. Match the number five. Okay. Number four, sorry. I don't like talking on the phone. Yeah. So do I. Me too. Yeah, teacher. That is the wild card. Yeah, but I hope to work at working at call center. I need to improve that skill. Okay. Talking a lot of on my cell phone or by phone. Mm-hmm. And did you check the channel I sent the link? Yeah. Yeah, there are some tips there. And also, yeah, I like videos from James. Mm-hmm. It's a Canadian teacher. Mm-hmm. And he has a video on listening tips. I'm going to send it tomorrow. Okay, thank you, teacher. Mm-hmm. Okay, someone I don't like anything different? Classmate? Next question. Number five. Okay. Oh, Jose, sorry. Jose. I have a sentence. I don't like eating lunch out every day. Okay. Why? Yeah. We respect number five. Heidi. I can stand. Walter, yes? Disculpe, ¿cómo sería esta oración en español? I can stand. Yo no puedo. No soporto, no puedo soportar. Ah, ok. I can stand in managing my time. Yeah, me too. In my case, I can stand sitting in long meetings. In my case, I can stand talking on the phone. Okay. Next question. Number six. Interest in learning foreign language. So yeah. Do I. So do I, yeah. Yeah. So do I. Okay. Next question. Dalia. Seven. Dalia. Number I seven. Don't mind. Mm-hmm. Hello? Yes, yes. Continue. Go ahead. I don't mind working with a group or team. So do I. In my case,
I don't okay, mind. En este caso, si le dice I don't mind, y usted comparte la misma idea, I don't mind working with a group of teens, tengo que responder neither do I. A mí tampoco. Okay, no, my answer is another. Mm-hmm. Si es otra o está en desacuerdo, ya puede decir, well, I do. Oh, well, I do. Mm-hmm. And continue and say, in my case. You can say, well, I do. I hate working with a group or a team. Ah, okay. Mm-hmm. But in my case, is solving other people problems. Okay. So in your case, is you don't mind solving other people's problems. Yeah. Okay. So we can answer the same. Podemos decir a mí tampoco usando el neither. Neither do I. O podría decir well I do. A mí sí, sí me incomoda. Well I do because I feel that I get stressed. Yeah. And in fact, that's why it is. I don't like solving other people's problems because it stressed me out. Yeah. And that's what I do the whole day. Yeah. But it's part of my job. Well, so anybody else? Did you receive the link? You can check on your WhatsApp group, and that is the link that I was telling you. He has some awesome tips. He's very funny, and I think it's easy to understand. But if you, however, lo que pueden hacer es que los primeros días que vean los videos los pueden subtitular, mm-hmm. aunque ahí tiene su pizarrita y todo. Y ya luego se acostumbran al acento de él, se les va a hacer bien fácil. Pero él tiene unos nice tips. Y ahí tiene uno de listening. So, búsquenlo ahí en el programa. Tiene unos de listening que son muy buenos. Ese que les mandé es to improve hablando con nosotros mismos. ¿Verdad? Cómo lo podemos hacer. Técnicas, métodos, ideas de cómo lo podemos hacer. Most of the time, we are alone in this, right? There is no people to practice with. Or you say, hey, let's make a group, y nadie se une, ¿verdad? O, ah, yes, todos dicen, yes, yes, pero después, ah, fíjense que yo no puedo a tal hora. So the best thing is to do it by your own, practice your English, your speaking by your own, y ahí, pues, le da unos buenos tips para hacerlo. Que mi problema, yo necesito practicar más y hablar conmigo mismo, como usted lo dice, a solo, como dice el... Uh-huh. Dice que yo comprendo todo lo que me dice, todo lo que escucho, a un 60, a un 70% lo comprendo. El problema es cuando yo ya lo comprendo, ¿cómo lo voy a responder? ¿Qué le voy a decir? Sí, me vienen muchas ideas a la mente y puede ser, o sea, respuesta correcta tal vez la forma en cómo lo voy a decir, pero todavía me siento con miedo. Esa es la palabra. Entonces, yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que es normal en el lenguaje. Ahora alguien me decía, no te preocupes, tenés que equivocarte para aprender. Porque entre más te corrigen algo que estás cometiendo un error, más se te va a quedar y ya no lo vas a volver a cometer. Exacto, hay cosas que uno las aprende a puro error porque es como que no se me vuelve a olvidar. Y tal vez ya lo había visto, hice un ejercicio bien, pero después se me olvidó y me equivoqué. Y cuando me corrigen, eso es como, ok, ya no se me olvida. Como que, no sé, como que necesita uno, o tiene más impacto cuando a uno le han corregido. Sí, funciona mucho esto, practicar con uno mismo. Otra cosa es no pensar tanto. Simplemente hable lo que sabe, no trate de rebuscarse.
porque a veces estamos rebuscando entre tanta palabra y queremos ponerle muchas flores, y primero lo pensamos en inglés y después queremos perdón. Generalmente me pasa eso a mí. Lo pensamos en español y luego quiero trasladarlo al inglés. Esa pérdida de tiempo en mi cabeza y el que a veces no hay exacta traducción del español que yo tengo en la cabeza al inglés como lo quiero decir, ahí perdí, ahí me trabé. Entonces, ¿para qué traducir si yo a usted le digo I don't like talking in the phone? ¿Para qué lo va a traducir? Si ya, exacto. Pero es como la costumbre, no le gusta hablar por teléfono. El cerebro meque me dice, está diciendo que no le gusta hablar por teléfono. Entonces, hay que como paso a paso ir dejando esa mala costumbre que tenemos de estar traduciendo. Exacto. Aunque no sea lo que yo quiero decir, pero el mensaje que recibo, hasta eso queremos traducir. Exacto. Y eso se nos tiene, es una mala costumbre porque el idioma lo tiene, el conocimiento lo tiene, pero esa mala costumbre hay que acostumbrar al cerebro, hay que quitarle ese chip de estar traduciendo porque ya no lo necesita. A este nivel que ustedes han llegado, ya no necesitan estar traduciendo. Entonces, eso no es algo que se lo va a quitar de ya no lo hago porque ya no, quiere costumbre, quiere ir educando al cerebro, ¿verdad? Fíjese que tengo un problemita yo también. He estado leyendo algunas cosas, ciertas palabras que yo he tratado de quererme aprender, aplicada a la vida normal, ¿no? A conversaciones prácticas. Y a veces, he visto ahí en un libro, que esas palabras quiero aplicar en un contexto, que ellos dan un párrafo o algo por el estilo, y qué difícil se me hace lograr comprender el párrafo, porque siento que todas las palabras encajan. Y no, tiene que encajar nada más una de un grupo de palabras, y para mí eso es un problema. No sé si es normal, Ticho, eso. Es que hay cuestiones de que, acuérdense que, igual que en inglés, vaya, en español, vaya, está la palabra guacal, hay gente que le dice paila, depósito, bol, como sea. Entonces, si de repente yo, no sé cómo decir guacal, no sé. Entonces, yo puedo decirle depósito, porque esa la conozco. Entonces, busque palabras con significado similar, busque sinónimos. No se clave en el, no sé cómo se dice. Busque una palabra sinónimo. Eso les va a ayudar mucho también estudiar sinónimos. Exacto. Porque no todos. ¿Cree que solo existe una? Nosotros los salvadoreños decimos muchas frases coloquiales que tal vez se utilizan con otras palabras diferentes en inglés y no necesariamente como nosotros lo queremos decir, ¿verdad? Pero inglés también tiene sus palabras que tienen muchos significados o muchos sinónimos. ¿Verdad? Y también a way to describe them. Por ejemplo, la vez pasada, si les digo y no se me va a olvidar cómo decir uñero, no se me olvida. Eso, I forgot. ¿En serio se le olvidó? Yeah. Bueno, tal vez porque ustedes están ahí, pero para mí fue como que, Dios mío, decirles que no sé algo. Yo sé, soy humana, ustedes entienden y todo, que yo no lo sé todo, no es mi lengua nativa. Entonces sé que ustedes lo van a comprender, pero a mí es como que, puchica, no poderles ayudar. Entonces, pero aprendí de ustedes que es ingrown nail. Pero si usted no sabe cómo decirlo, le preguntan, estoy sufriendo de esto, pero no sé cómo se llama. I am suffering. I don't know how to say that in English, but it's when your nail is causing you pain and a sort of infection. Yeah. Y a ellos le van a decir, es tal cosa. Y usted solo le dijo, es una uña que te da un como dolor y produce infección. Y a la persona le dice, es tal cosa. Entonces usted puede describir y decir, I don't know how to say this in English, but I'm going to describe, right? So usted describe y esa persona le da la palabra. Entonces es como de irle buscando lado, pero yo entiendo eso, porque uno se friquea así como que, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice esa palabra? Se le olvidó que hay sinónimos, se le olvidó que puede describir lo que quiere decir.
Ok, quiero describir qué es esto. Quiero describir qué es un ñero. Puedo hacerlo. Tengo el vocabulario para describirlo, pero no sé exactamente cómo se dice eso. Entonces yo se lo describo y ya la persona me dice, ah, es tal cosa. Yeah. Y entonces todas esas cositas le van a ayudar y ya los demás en los otros grupos forever dormido ahí. Thank you, teacher. Thank you. Sorry. You're welcome. Aburrido han de estar. Okay, so maybe they continue practicing on, or they left already. Teacher, could you hear about stop recording? Yes, I hear that voice. Yes. Then to enter a complete room, say recording. Mm-hmm. Yes, I can hear that. And I'm checking as well because, yes, if I am clicking here, sharing the screen, stop sharing, share audio, and all those movements, I can stop the recording and we don't want that. Yeah. Okay, so we are just one day to finish this module. So let me see if everybody's in. Yes, everybody's in again. So I share. Yes. Tenemos problemas. Uh-huh. Una consulta. I can either. Es negativo, es positivo. I can either. So I can't either. Es negativo. I can't. Pero sí, acuérdense que con. No, solo I can. I can. I can. It's affirmative. Yeah. If you say I can. I can. Well, I can. Yeah. Bueno, yo sí puedo. Well, I can. No, teacher. Teacher, teacher. Pero es que ella dice I can either. I can either. No, en ese caso el auxiliar tiene que ser I cannot either. Okay. But no either. Vaya, pero okay. Si lo quiero negativo es I cannot either, ¿verdad, teacher? No. I cannot either. Yes. En negativo. Yes. Sí, si quiere decir yo tampoco puedo, I can't. Pero sí, teacher, es que ella lo que quiere decir es yo puedo. Y dice, yo puedo usando either. Usando either. No, no se puede porque el either solo es para negativo. Exacto. Okay, Reinita. Thank you, teacher. Va, espérese, espérese, todavía no hemos ganado. Espérese. Thank you, teacher. Iba una hamburguesa en juego. What? Todavía no. Y no sería neither can I. Y una invitación para, lo, para el resto neither del grupo. Neither can I. Sí, es que es una hamburguesa para los yes. cuatro. Y eso es para todo el grupo, para toda la clase. Yeah. Vaya, despedida, despedida del grupo. I can either, sin ponerle el not. No diría neither can I. Para no estar así como en el aire, les voy a compartir la. Este cartelito nos ayudó bastante. Acuérdense que el either y el neither solo se va a utilizar en respuesta negativa. Ok. No lo puedo usar en una afirmativa. Si yo estoy en desacuerdo, entonces uso neither o either. Pero si estoy de acuerdo, no uso esos dos. Ninguno de los dos. Ambos son para solo negativo. I can. Y entonces si yo digo I can either. Mm-mm. Para decir que yo también puedo, para decir yo también, es puede decir so can I o I can too. Ok. Ok, es clear, okay. Reinita. Teacher, we win. You win a combo. Teacher. Okay. It's gonna teacher, be, I have a question. Mm-hmm. Podemos. En casa. Better yet.
Yo prefiero las hechas en casa, de verdad. Es sí, que las de afuera yo no las encuentro. Y todas esas, las demás, nada que ver. No, no. Better hechas en casa, Reinita. Ok, sí. Good. Ah, pues sí, ya la ganaron. Reinita, Reinita, use, use Uber. Yeah. Ok. Ok, is there any other question? I have a question. Yes, we Linda. Can. We can use two verbs in the same sentence. For example, if I want say, como fue el ejemplo que puse, de los que estuvieron en el grupo conmigo, como fue el ejemplo? I don't like staying to sit a long time. A long time, yes. I don't like staying to sit a long time. Is correct, Miss? Porque van dos verbos juntos. Entonces, como estábamos viendo que gerundio se utiliza en el primer, en el verbo después de, del I don't, I hate, ¿verdad? Entonces, ese staying to sit a long time. Yeah. I don't like staying. I don't like staying sit a long time. Ahí tiene tres verbos. Tiene like, tiene stay, tiene sit. Son tres verbos. So este no es necesario. O puede poner permanecer, I don't like remain, pero igual es verbo también. Entonces, este la verdad que no es necesario. Solo puede dejar I don't like sitting. Porque ya se entiende que es como permanecer sentado. Entonces, no necesita el otro verbo. Estaría redundando, ¿verdad? Es como redundar, porque si ya te está diciendo que es por un tiempo largo, ya se entiende que hay una permanencia. Entonces no necesita un verbo más. So, okay. I don't like sitting for a long time. Por un largo tiempo, for a long time. Y el otro, el to sit, no. Acuérdense que en este caso, cuando son verbos que expresan sentir, se pueden dividir de dos formas. Una es haciendo gerundio el segundo verbo y la otra es separándolos con el to. Pero ya no. Gerundio. Pero ya no utilizo el gerundio. I don't like to sit. Ok. Cualquiera de esas dos. Pero no combinar, ¿verdad? Sitting to y así, no. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, if there are no more questions, we continue with the review tomorrow. Teacher. Sí. I have a question. Y decir, por ejemplo, minuter. Por ejemplo, es que yo me acuerdo que una vez me dijeron, no me acuerdo, pero no sé si se puede responder así como me neither. Sí se puede, como les decía, el me too y el me neither, el me too para affirmative y me neither para negative, se puede. Y ese lo puede usar con cualquier verbo, con cualquier auxiliar, pero es como informal y para un examen, digamos, un examen de gramática donde tenga que usar formal, sí necesita saber cómo usarlo. Pero totalmente puede usar me too o me neither para responder. Informalmente. Okay. Informalmente. Y ahí ya no necesita que si va con el to be, que si va con can, que si va con have, que si va con will. Esa le sirve con cualquiera, pero es como informal. Okay. Thank you. Una consulta y una duda que tengo yo que vi por ahí. Y dice, milking, milk. Milking es ordeñar. Entonces, sí, ¿verdad? Milking, milk.
No sé si es una excepción de los gerunds, no sé cómo la. Or milking a cow, yeah. Milking a cow, yeah. Probable. So you can say the cowboy is milking the cow. Mm-hmm. Okay. That's a verb como pescar, como water. También aplica lo mismo. Fishing, pescando, that is the action, la acción de pescar, fishing, la acción de regar las plantas, watering, la acción de ordenar. Watering, no, regando el agua. Watering the flower with water. Ay, qué aburrición, I'm going to water the watering. Whatever. Es una duda que había visto, Ticho, porque vi las dos palabras unidas. Milking milk and watering water. No, watering water, that sounds really weird. Es de trabalengua, ya, Walter. Yeah. Okay, so see you tomorrow, guys. Thank you for coming today. And good night, everybody. Good night. Stay safe. Good night. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you.